Vamos a revisar un asunto que tiene mucho tiempo, pero que tiene muchos pendientes también. La situación de tres ejidos, los ejidos de Salitrillo, de Nápoles y del Mezquite, esto en el municipio de Silao. En superficies de estos ejidos se ha construido en los últimos años, en los últimos, digamos, 30 años, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato, en su momento Aeropuerto Internacional del Bajío, y Guanajuato Puerto Interior, una de las infraestructuras que más ha contribuido a la modificación quizás de los esquemas industriales, de población, económicos en Guanajuato en los últimos años, pero que en su momento pues dejaron cabos sueltos. El abogado Víctor Manuel Santos López es representante de estos tres ejidos, además de algunos pequeños propietarios que también han resultado afectados. Yo le agradezco que haya aceptado la invitación a venir a platicarnos la situación, un punto de vista que se nos olvida de pronto, que ya no vemos envueltos como estamos por el gran impacto que ha tenido Puerto Interior o el aeropuerto, ahora con serios problemas también de otro tipo, pero que ahí dejó gente que vivía en esos lugares y que no recibió lo que debería en su momento, que no se, además no se finiquitaron los procesos legales de forma conveniente. Lo acompaña usted de un ejido, ¿verdad? Sí, Cider Morado, comisariado de Nápoles. De Nápoles. Vengo a representar al ejido de Nápoles, municipio de Silao, Guanajuato, con un problema de que el señor Luis Quiroz, director del puerto, dice que tuvo acercamientos con los ejidatarios. Yo pienso que él debe hablar con la verdad. Él nunca ha tenido un acercamiento, porque él lo que hace es contrario en lo que uno anda haciendo y está en contra de los ejidos. Entonces él debe de pensar. Él dice que ya está pagado al 100%. ¿Cuál es el problema? Que cuando hicimos la negociación, nos dijeron en la Junta. Hace 10 años, Isidro. Hace 10 años, con engaños y todo, porque fuimos engañados. ¿Por qué fuimos engañados? Porque nos dicen, si no reciben, por decir, había personas que nos queríamos quedar allí, yo tenía terrenos con acolchado, con goteo, pozos, y a todos nos pagaron igual. Yo estoy de acuerdo, porque el terreno vale lo mismo, ¿verdad? Pero por decir, nos dicen, si no agarran su dinero, al rato ya no van a poder ni agarrar el dinero, porque... Hubo cierta... Pero en ese momento no era Luis Quiroz, eran otros funcionarios hace 10 años. Era Isidro de la Peña. Abogado al servicio del gobierno. Sí, y Osvaldo no lo mandaron, según para que nos orientara, y estaba en el registro agrario, para que nos orientara y nos ayudara. ¿Y qué hizo Osvaldo? Osvaldo lo que hizo fue hacer las cosas mal, porque en vez de orientarnos... lo que trataba era asustarnos en todo. Y yo pienso que por decir eso está mal, porque hay ejidos. Emiliano Zapata ya le hicieron un pago, le acaban de hacer un pago. O sea, hay todavía la fecha, se sigue, la negociación prosigue. O sea, ¿nunca se liquidó en su momento todo lo que se debía? La situación. A ver, bueno, abogado, por favor. Antes que nada, buenas tardes. Gracias, doctor. No ha habido acercamiento por parte del gobierno del estado. Nosotros hemos buscado el acercamiento incluso antes de iniciar el litigio que tenemos interpuesto contra el gobierno del estado. Se buscó el acercamiento, se llegó a pedir una audiencia directa con el gobernador, y el gobernador, por medio de comunicados, nos dirigió a la Secretaría de Desarrollo Económico, cita que a la fecha no se ha dado. Esto desde antes de octubre del 2014. A la fecha no hemos tenido respuesta alguna del gobernador. Hemos buscado los medios, no se han dado. A ver, platícame un poco. 2004-2005 es cuando ocurren las compras, expropiaciones, los diferentes procesos entre los cuales se construye el polígono de Guanajuato Puerto Interior. Exactamente. Y de entonces a la fecha no ha habido la capacidad para finiquitar esto. O sea, me interesa mucho el tema porque ahora estamos con Toyota un poco con una situación parecida. Ajá. Donde los ejidatarios también han recibido algún tipo de presiones, donde uh-huh. también hay, bueno, en aquel caso intermediarios. Aquí había, digamos, enviados del gobierno o despachos contratados como el Isidro de la Peña. Uh-huh. ¿Por qué no se liquidó en su momento, tenían todo el apoyo de la presidencia de la República con Vicente Fox? La situación es que todo esto se hizo por medio de convenios de ocupación previa con fines de expropiación. A diferencia de lo que pasó en Toyota, que fue una inmobiliaria de particulares, aquí al parecer quien jugó como inmobiliaria fue gobierno del estado.
porque por medio de esos convenios de ocupación previa con fines de expropiación en su cláusula cuarta, establecieron que será un pago a concepto de adelanto, un pago variable de 200 a 300 mil pesos. ¿Y el resto? No se les pagó. ¿Ni venía acordado en las cláusulas? Incluso en la cláusula quinta se menciona que si hay alguna diferencia a favor de los ejidatarios, en este caso gobierno del estado de Guanajuato se compromete a pagar la diferencia a favor del ejidatario. Pero si el avalúo que proporcionaba Indavín salía con un costo mayor a lo que al ejidatario se le había pagado, ya el ejidatario no tenía, perdón, un costo menor, el ejidatario no tenía que regresar ningún dinero. En eso se quedó el acuerdo, se entablaron antes de nosotros tomar el asunto legal, se entablaron por parte de los comisarios mesas de plática a la que nunca asistieron las autoridades y siempre se quedaron en expectativa. Isidro, ¿usted estaba ahí en 2004-2005? ¿Ya era propietario de su predio? ¿Se recuerda estas negociaciones, estas reuniones? Yo recuerdo todo bien. O sea, que ha de cuenta que se habló. Habló Isidro de la Peña, Osvaldo. ¿Osvaldo no recuerda el apellido? Osvaldo, ahí lo teníamos, nomás que no recuerdo el apellido. Entonces ellos dicen que como, dicen, agarren el dinero de tomo, si se queda alguien adentro, como se le pague al último, se le va a pagar al primero. Entonces allí hubo un pago de Miguel Zúñiga elevado, vámonos, cerca de 3 millones de pesos por hectárea. Entonces a nosotros nos pagan, pasó de 400 en dos pagos. ¿400 mil pesos? ¿Por qué esa diferencia? Porque yo pienso que nosotros también firmamos, le voy a decir por qué, porque ellos dijeron que no era un pago total, que era un pago parcial. Entonces, pero no quedó en las cláusulas lo que se debía. En las cláusulas no se acordó, únicamente se acordó en la cláusula cuarta el pago como adelanto, por concepto de adelanto, lo cual en base a la ley agraria es irregular, no es legal, puesto que te establece la ley agraria que para que medie una expropiación, primero debe de estar la indemnización. Entonces aquí fue el proceso al revés. O sea, ¿ese pago parcial se convirtió en la indemnización completa? Lo quieren convertir así, incluso dentro del juicio que tenemos, las autoridades han hecho saber a la autoridad juzgadora que ellos ya pagaron, omitiendo esta situación de la cláusula cuarta del convenio de ocupación previa. Aquí ellos no lo mencionan, incluso muy cómodamente están diciendo, incluso meten las copias de los cheques, pero todo referido a los convenios de ocupación previa, que incluso a la gran mayoría de los ejidatarios, tanto de Mezquita, de Nápoles, Salitillo y de las pequeñas propiedades, no les dieron copia. Según tengo entendido, el notario Isidro de la Peña quedó en regresar y darles una copia, la cual a la fecha de hoy la siguen esperando. ¿Por qué en su momento no hubo inconformidad, no se organizaron, no hubo algún tipo de planteamiento? ¿Por qué dejar pasar tanto tiempo? Mire, siempre hubo inconformidad, siempre, porque sabíamos que el terreno había pagos muy diferentes. Entonces, pues nosotros dijimos, no, pues de repente van a llegar estas personas y van a emparejar como lo que hablaron. ¿Ustedes confiaron? Nosotros confiamos. En el gobierno. Entonces, en su momento. Ahorita lo que nosotros vemos, ha de cuenta que por decir, ahorita Emiliano Zapata ya les hicieron otro pago, que es pegan los terrenos. Pero fue porque andan movilizándose. De hecho, sí. Se ganó el juicio. Porque hay una demanda. Sí, ya fue sentencia la de ellos. Incluso fue el año pasado cuando se les dictó y fue un costo aproximado de 2.300.000, 2.700.000. ¿Para cuántas personas? Por hectárea. Ah, por hectárea. Por hectárea. Sí, incluso nosotros estamos tratando de homologar esos costos. ¿Cuántas hectáreas tiene usted? Fueron dos superficies, una de, bueno, son de Nápoles, son 140 hectáreas. ¿En total todas? En total. ¿Por ejidatario? ¿Alrededor de cuántos? Pues unos tienen una hectárea, unos tienen cinco hectáreas, es de diferentes ejidatarios. O sea, ¿cuánta gente ha afectado, cuántos propietarios? De los tuyos, sí, ¿cuántos? Yo pienso que a lo mejor a algunos 40 y tantos ejidatarios, cerca de 50. Entonces yo lo que digo aquí, yo lo que pienso que el gobierno debe de buscarle una solución a esto, porque hemos tenido juntas. Entonces la gente. ¿Juntas con funcionarios? Sí. No, con funcionarios no, con el ejido. O sea, con el ejido hemos tenido reuniones con el ejido, con los ejidatarios, y ellos están en un plan de perjudicar, porque sí se va a perjudicar las empresas, porque quieren hacer paros en las entradas.
Entonces, pues nosotros vemos muy bien lo de las empresas, estamos respetando lo de las empresas. ¿Su vida cómo ha cambiado desde que se estableció Guanajuato Puerto Interior? Por lo que pasa es que, mire, sí hay trabajo, no vamos a decir que bien pagado, por decir, pero eso es un beneficio muy bien pagado. O sea, la gente elegida está trabajando en Guanajuato. Para la gente, y por decir, es un beneficio, aunque sean sueldos, por decir, bajos. Pero le voy a decir una cosa, lo que pasa allí, que por eso no hemos querido, yo he detenido a la gente a hacer paros en las entradas, porque le digo, es que vamos a perjudicar las empresas. Si ganan 800 pesos, si ganan 1,000 pesos a la semana, pues qué bueno que haya trabajo, ¿verdad? Porque de por sí, que pues es lo que se ocupa en Guanajuato. ¿Usted dejó de sembrar? No, yo sigo sembrando en otros terrenitos. ¿Por qué no? Pues imagina yo cuando me voy a... Yo me voy a mantener. Yo por decir, yo trabajo el campo. Yo sigo trabajando echando chiles, jitomates, pues lo que es el cebolla, lo que se le pone al campo. Pero el problema que pasa aquí, de que ha de cuenta que por decir, el señor Luis Quiroz, dice, yo ya me acerqué y estoy tratando de... ¿Es la última administración, la actual administración? Sí, de negociar con los ejidos. Es una gran mentira. Yo pienso que el señor Luis Quiroz debe de ver con seriedad esto y no debe de mentir, porque él está en un lugar sentado donde lo tiene el puerto interior para no mentir, y él está mintiendo. Entonces yo pienso que nos debe de dar también nuestro respeto a nosotros y no reírse de esa forma. ¿Ya la negociación es directo con Guanajuato Puerto Interior, ya no es con el gobierno del estado? Es directamente con la Guanajuato. La demanda de ustedes es hacia Guanajuato. Es directamente con gobierno del estado. De hecho, ¿gobierno o Guanajuato Puerto Interior? Lo que pasa es de que... hay un consejo, ¿no? Es una descentralizada. Sí, por medio del decreto 232 se creó la persona moral mayoritariamente de gobierno, Puerto Interior, Guanajuato Puerto Interior, SADCB. Y es Guanajuato Puerto Interior quien es el titular de las tierras, pero en los decretos de expropiación... Que a su vez vende a empresas. Sí, se las vende predios a las empresas. Pero aquí quien se obligó al pago dentro de los contratos que se tienen firmados, los convenios, es gobierno del estado de Guanajuato, y que incluso hasta la misma autoridad ya nos ha determinado que el obligado para hacer los pagos tiene que ser Guanajuato. ¿El proceso legal cómo va? ¿En qué instancia está? Ahorita nosotros, debido a que las autoridades responsables no han cumplido con lo que se les ha ordenado, y esto es, nosotros promovimos un incidente de violación a la suspensión que nos fue concedida en el amparo, Puerto Interior, Gobierno del Estado fueron notificados por medio de sus representantes y no se ha dado una respuesta ni un respeto a esa orden federal. Han caído en desacato. Nosotros, en base a eso, promovimos ese incidente y estamos a la espera de que la autoridad juzgadora nos conceda o nos niega el incidente de violación. ¿Quién es el que caería en desacato? ¿Quién sería el que estaría? Gobernador y Luis Quiroz Echegaray. En este caso, porque fueron las autoridades directas notificadas por el juzgado. Nosotros ya hicimos una visita, incluso una inspección judicial, al interior de Puerto Interior, donde se denunció que tenían cerrados los accesos. Incluso el acceso que da para Eje Metropolitano estaba cerrado con una pluma y tenía el anuncio de propiedad privada, Puerto Interior. Incluso se tomaron fotografías, se tomaron entrevistas. Y hoy en la mañana, que fui con otros medios de proceso y la jornada a enseñarles cómo estaba la situación de Puerto Interior, fuimos agredidos. Tenemos un video de eso, ¿verdad? Sí, fuimos agredidos por personal de seguridad de Puerto Interior. ¿Agredidos físicamente? ¿Los empujaron? ¿Los sacaron? ¿Qué pasó ahora? Nos impidieron el paso, nos quisieron intimidar para no dejarnos salir. ¿Este video lo tomaron ustedes? Sí, exactamente. Ese video ahí es... ¿Estás de la parte interior del puerto, sí, o estás afuera? Sí, de hecho, del lado de donde, en un costado mío, está un oficial que es donde está el límite de Puerto Interior. Sí, ahí me están impidiendo el paso y me están agrediendo, me están diciendo que yo tengo que bajarme y obedecerlos. Ahí la persona que está tomando con la libreta, digo que no tiene el derecho de poder tomar datos de mi vehículo. Dice, no me importa. Ahí, en ese momento, me patea. Sí, y el otro de cachucha me empuja. Eso no se ve, ¿verdad? No se ve, pero sí, incluso se puede constatar. Y ahí la compañera de proceso
está diciéndole que Verónica Espinosa se mueva, por favor, y les toman una foto y a son de burla dice que si salieron bien en la foto. No tiene audio el video. A ver, no me le tomes el número porque no te lo autorizo, porque para eso necesitas tu esto es paso. Y te lo digo porque soy el abogado que tiene demandado al parque interior. ¿Sí? Hombre, así está bien, así sale bien. Gracias, como quiera, usted como guste. Bueno. Y que incluso es servidumbre. ¿Hay otra parte del video? ¿Mande? ¿Hay otra parte del video? Sí, continúa. Es un video continuo de aproximadamente 2 minutos. Sí. Y ahí es donde esta persona se pone enfrente y no nos deja retirarnos. Incluso me estoy echando yo para atrás para no tener contacto ni poderlo lastimar. Pero esta persona insiste en acercarnos el paso. A ver, y tú te has entrevistado, ya dijo el señor Isidro que ellos no los han recibido, pero con Luis Quiroz, con la administración actual del Puerto Interior. Nosotros buscamos el acercamiento por medio de Luis Quiroz, se le hizo llegar un comunicado por medio del comisario de Mezquite, en el cual él comenta que la secretaria de Luis Quiroz dijo, no me interesa. Seguimos esperando. Ahora, si hubiera realmente un interés, está como él lo manifestó. Las demandas. Sí. Eso sí. O sea, todo el diálogo se está dando, por así decirlo, en los juzgados. No, está cerrado el diálogo con ellos. No podemos tener nosotros una plática. Pero ya hay un antecedente de que ya le pagaron más a otro ejido. Entonces, sí. De hecho, tengo la sentencia de Emiliano Zapata. El gobierno está diciendo, hasta que me ganes en juicio, te pago. Es lo que queremos entender con el mensaje que nos está mandando el gobernador. Salió un decreto en 2014 donde se le ordenó pagarle a la comunidad de colonias Nuevo México y él refiere que no tiene por qué pagar la cantidad que le ordenan por medio del decreto presidencial del presidente Peña Nieto porque todavía no ha sido juzgado ni vencido. Esto quiero entenderlo, que hasta que el juez le ordene va a pagar, manteniendo en la miseria a la gente que él sabe fue expropiada y fue afectada. Porque incluso los convenios de ocupación previa vienen referidos por el representante del Ejecutivo. Uh-huh. Y aunque él no los firmó, sí es obligación darle continuidad a la solución de este problema. ¿En qué puede parar esto, abogado? En esto, si nos conceden la suspensión, pues con las consecuencias de ley, la inhabilitación para que ocupen puestos públicos y un desacato judicial que puede ser la destitución de su cargo. Pero nosotros queremos evitar esta situación y queremos tener un diálogo. No nos interesa un enfrentamiento directo con las autoridades porque aquí los que van a salir perjudicados son los ejidatarios. En términos económicos, ¿cuál sería la solución? Que se pagaran a valor comercial. ¿Actual? Actual. ¿Con el impacto que ya tiene de plusvalía Puerto Interior? Pues sí, ya que la ley agraria así lo establece y que incluso pues ya tenemos una sentencia previa. ¿Esto llevaría cuánto el precio por hectárea? Desconocemos. Según lo que están determinando en la sentencia de Emiliano Zapata, que podría ser un aproximado de 2.300.000, 2.700.000 por hectárea. Muy bien. De 300.000 pesos que les dieron por predios de 3, 4, 5 hectáreas. Ah, no, por hectárea. Por hectárea. 300.000 pesos. Sí, estamos hablando que no tan solo en este caso es de Puerto Interior, sino también estamos abarcando el Aeropuerto Internacional de Guanajuato. Platícame rápidamente qué pasa en el aeropuerto de Guanajuato. Me hace llegar aquí un intrigante recibo de impuesto predial donde me dices que el ejido del Mezquite sigue pagando el impuesto predial que corresponde a la superficie del aeropuerto hasta estas alturas de la vida. En el decreto expropiatorio... 2014 es el recibo. Sí, el recibo es del año pasado. En el decreto expropiatorio
de 1989 se establece la superficie de expropiación. Se da un cheque de 101 millones de pesos viejos, de los cuales a voz de los ejidatarios únicamente se pagaron 88 millones. Si los convertimos ahorita a nuevos pesos, estamos hablando de 88,800,000 pesos. O sea, es nada. Está la lista de los afectados. Y como no ha sido liquidada esta situación, no ha sido desmembrada del ejido, por lo que me comenta el comisario Alfredo Murillo, no ha sido desmembrada la parte de la expropiación del aeropuerto. Y los ejidatarios del ejido de Mezquita de Sotelo siguen pagando los derechos prediales o los impuestos prediales correspondientes a la expropiación. Puesto como no ha sido desmembrada las 57 hectáreas, todavía el municipio de Silao tiene en sus haberes que es todo el ejido, sin contar la expropiación, a 30 años de la expropiación. Pues, ¿hay que proceder después de tanto tiempo? Se procedería como los decretos expropiatorios dan vida a las actividades del aeropuerto, por ende judicialmente se renueva toda esa actividad. Entonces nosotros estamos también pidiendo se les pague a los ejidatarios afectados por las expropiaciones del aeropuerto. ¿Sí? O sea, también un asunto metálico, pues. Nadie sí quiere perjudicar el desarrollo de Guanajuato, sino que se pase lo justo, que les paguen lo que debió haber sido desde un principio. Exactamente, y que incluso los ejidatarios accedieron, aparte de las presiones que comenta el comisario Isidro, fueron convencidos para firmar los convenios de ocupación previa por medio de unos convenios de mejora por concepto de habitación, los cuales no se han tomado en cuenta, no se han respetado. Están aquí lo que es el dictamen de uso de suelo a partir del año 2007 y es para todos los ejidos. Esta información fue sacada de internet, donde el gobierno del estado dice que se compromete a esos convenios, los cuales no se han realizado. No honró. ¿Vale? No honró el gobierno. No honró, sí. Sí, aquí desgraciadamente les vieron la cara a los pobres ejidatarios y siguen esperando a la fecha. La idea no es perjudicar a las empresas, eso está claro. Es el idea no perjudicar, porque ¿qué cree que si quisiéramos perjudicar las empresas, ahorita ya vieron, o sea, los comisarías estamos parando los paros? Entonces yo les he dicho a las personas, miren, no es nomás de hacer paros en las entradas, hay que llegar a una buena negociación. Entonces ellos, les digo, pasan muchos carros, pueden pisar a una persona. Entonces me han contestado personas, de todos nos mataron en vida, nos vinieron a robar nuestro terreno. Así, entonces lo estamos deteniendo, pero por decir, el gobierno debe buscarle una solución pronto a esto, porque ¿qué cree que la gente ya está en ese plan de hacer paros en las dos entradas del puerto? Ahora, no crea que es poquita gente. El ejido, por decir, de Nápoles es muy grande. Entonces, si se juntan los tres ejidos, entonces a mí me han preguntado, ¿para hacer un paro van a ocupar comida y no retirarse de allí? Dice la gente, man, que no comamos lo que podamos comer, pero si se ocupa una semana, un mes, lo que sea, ahí vamos a estar. Entonces, lo que no queremos es perjudicar a las empresas. ¿Por qué? Porque el gobierno no nos está dando nuestro respeto que merecemos en buscarnos y buscarle una solución a esto. Y que nos pague lo que sea justo, ¿no? No que por decir haya diferencia de personas de 3 millones y otras personas 300 mil pesos. 400 mil pesos. Sí. Y estos problemas no terminan, siguen sí, ahí. No, y que incluso nosotros haciendo una investigación en el decreto 232 encontramos lo que es la constitución de Puerto Interior. Y algo muy interesante nos llamó la atención, porque el nombre de mayoritariamente de gobierno. Y ahí empezamos a investigar y en el decreto, en su cláusula segunda, en el artículo segundo, párrafo segundo, se dice que se autoriza al órgano descentralizado denominado Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato a que suscriba y pague una acción, cuando la naturaleza propia del ISEC no es especular, claro, sino es beneficiar a los trabajadores del Estado, suponiendo sin conceder que lo haya hecho de buena fe para que genere ingresos a beneficio de los trabajadores. ¿Dónde está el beneficio que se supone deben de tener los trabajadores del Estado? Y no lo hay, ya que a los ejidatarios les expropiaron en pesos y venden en dólares. La ganancia es infinita.
y no se ve ni beneficio para los ejidatarios ni para los trabajadores del Estado. Es raro esa parte del sí. ICEG. Aquí está. Bueno, muy documentado todo. Abogado, gracias. Comisariado, muchas gracias. Esto va a seguir sí. para largo, sí. me imagino. Espero que no, ojalá hubiera una solución, pero seguiremos platicando, ¿no? Sí, esto pues queda a disposición de las autoridades responsables de los pagos. Nosotros no queremos afectar, pero sí queremos que se haga los pagos conforme a derecho y a lo establecido en los convenios. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias al abogado gracias Manuel Santos, comisariado ejidal de Nápoles, sí, Isidro Morado. Yo les agradezco que hayan asistido a platicarnos cómo está esta situación. Bueno, pues hay que tener panoramas amplios de todo lo que pasa en Guanajuato, porque luego nada más vemos algunas partes. Voy a continuar con tenemos al director de Comude León.